Estamos porque tenemos necesidad y queremos salir adelante, y en nuestro país no hay oportunidades. Sí, porque ya no aguanto la pobreza, y solo yo, pues, para yo, para mis hijos. Me pongo a andar ahí vendiendo y no me ajusta el dinero. Y los tienen que recibir porque nosotros aquí estamos aguantando agua, hambre y sol para ir a luchar allá. Al sueño americano tienen que dejarlos pasar. Si la federal inmigración no nos deja pasar, haremos hasta lo imposible para pasar a Ciudadanía. Son dos elementos: que hay forma de ingresar a México de manera documentada, puede solicitarse una visa para refugio o una de ayuda humanitaria. Este es un mensaje para los que están migrando hacia los Estados Unidos. Por favor, regresen a su país. Están siendo engañados con falsas promesas de parte de líderes con fines políticos y criminales. Cualquier persona que entre ilegalmente a los Estados Unidos será arrestada antes de ser deportada. No. Aquí no hay ningún movimiento político. Aquí no hay ningún movimiento. Aquí somos personas que queremos salir adelante. Y que nuestro país... Le voy a decir una cosa. No, si algún político se quiere meter a la cara, lo sacamos. Lo sacamos inmediatamente.